Ya tenemos acá los talleres. Podemos hacer más talleres, los que podamos tener tres, seis. Tratemos de que sean así de tres en tres para que pueda ocupar todo el espacio en nuestra web, ¿sí? Muy bien, aquí yo ya he subido los talleres de deporte, talleres de pintura, talleres de teatro. Supongamos que quiero hacer un nuevo taller. ¿Qué es lo que me va a pedir? El nombre del taller, me va a pedir una foto que sea representativa al taller y me va a pedir una descripción del taller, ¿sí? Ok. Entonces, en esta parte de aquí, si yo quiero editar, en este caso puedo editar, lo que me ha solicitado es eso, ¿no? Nombre del taller, aquí está la foto del taller que se ha subido y aquí ya yo he podido colocar los datos y he utilizado esta parte como si fuese un documento de Word, ¿no? Le he dado algunas características y estilos a las letras o a lo que yo ingreso acerca de ese taller. Coleguitas, entonces nosotros vamos a poder hacer tres, cuatro talleres. Estos aparecen aquí, por ejemplo, en la parte de talleres. Ajá. Acá está. Talleres, acá está, miren, talleres con sus iconos. Vamos a siempre estar chequeando que vaya quedando bien, ¿no? Porque en algunos se puede deformar, pero para eso podemos diseñar nuevos iconos para los talleres que vamos a desarrollar. Bien, colegas, entonces con esto cerramos la parte de configuración en lo que respecta a talleres. Muchas gracias. Entonces, desde aquí podemos hacer subir nuestros talleres.